La investigación del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval bajo sospecha. Es de lo que nos comenta a continuación el maestro Alfonso Partida Caballero. Le saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Ángel? Con el gusto de saludarlos a todos, esperando que este año sea mejor que el anterior, después de esta pandemia en la que todavía estamos viviendo y que pareciera interminable. Pero los mejores augurios para todos. El pasado 18 de diciembre de 2020 fue asesinado el gobernador de Jalisco en un bar de Puerto Vallarta denominado el Quinto Distrito. Desde el inicio del atentado dejó muchas dudas los protocolos de seguridad, tanto públicos como privados, en el perímetro de dominio del local comercial denominado Quinto Distrito. Ya que dicho lugar debió de contar con protocolos de ingreso para la revisión y acceso al local, donde por supuesto se les obliga o se les debe de obligar desde la entrada de contar con dispositivos electrónicos de video vigilancia, y resulta extraño que nunca aparecieron los elementos de seguridad con los que debe de contar todo negocio que cuenta con la venta de alcohol, y más ese espacio que recibía personajes, empresarios, artistas y, por supuesto, políticos, donde además concurren agentes de seguridad asignados por el Estado o contratados por particulares, lo que requiere un mínimo de reglas para la convivencia de estos elementos, por el supuesto que pueden presentar riesgos para los asistentes a esos negocios. Por otro lado, Por otro lado, es necesario aclarar que los elementos de seguridad dentro de sus protocolos de guardia y custodia es nunca dejar de tener contacto visual con el protegido, en este caso Jorge Aristóteles, que fue a realizar alguna necesidad a los sanitarios donde el guardia debió de adelantarse a revisar que no existiera ningún riesgo en ese espacio que por sus características son espacios inseguros y de alto riesgo para sufrir un atentado. Y si no, recordemos el caso del futbolista paraguayo Roberto Cabañas en el restaurante Bar Bar de la Ciudad de México. Esa es la primera sospecha razonable, esto es, el actuar de los elementos de seguridad. Y el segundo, la seguridad del Bar Quinto Distrito. Por otro lado, queda bajo sospecha el actuar del primer respondiente, esto es la Policía Municipal del Puerto, que ya ha sido señalada de infiltración y permeabilidad para cometer levantones, secuestros y asesinatos, de los cuales está totalmente documentado. Es inaudito que tarde media hora en llegar a un lugar de algún atentado si no es bajo órdenes muy claras y precisas, por lo que hace al actuar de los empleados del negocio pareciera que estuvieran preparados para actuar inmediatamente después del atentado para realizar labores de limpieza de indicios y datos de prueba, que fue muy certero, José Ángel, esto hay que aclararlo, así como materiales electrónicos a los cuales solo tienen acceso personal calificado y autorizado de accionistas y operadores del negocio. Asimismo, el actuar de la Fiscalía resulta sospechosamente deficiente, que solo está investigando hechos periféricos que nada tienen que ver con los asesinatos, con el asesinato, perdón, y el móvil de los hechos. Esto es como son las investigaciones por cohecho y detención de meseras cuando participaron más de 20 personas en la limpieza. Resulta sospechoso que solamente estén dos personas y del sexo femenino, o será que quieren detener a personas que nada tienen que ver para que nada tengan que decir. Los móviles del asesinato no lo han precisado, pero sí una serie de información o mensajes cifrados que, por supuesto, José Ángel, debieron de haberse reservado a la carpeta de investigación, pero el fiscal y el coordinador de seguridad los hicieron públicos, esto es, para darle de comer a la ciudadanía y a los medios de comunicación de elementos imprecisos y de elementos que solamente vinieron a confundir, más el
ya el asunto que nos ocupa. Y estos datos fueron como decir, no tenemos ningún indicio, no tenemos ninguna pista, les pedimos a los ciudadanos que nos ayuden. O sea, como si los ciudadanos tuvieran esa capacidad para hacerles allegar esta cantidad de datos que se requieren para una investigación. También es una contaminación de la cadena de custodia y del informe policial homologado, lo que puede traer como consecuencia el mismo resultado de la investigación del exsecretario de Turismo, donde todos los señalados al final quedaron libres y el homicidio sin castigo. Lo mismo sucedió con los asesinatos del expresidente de un partido, un diputado y muchos políticos que fueron dados de baja en esas mismas circunstancias en el periodo anterior y que actualmente ni siquiera se han investigado. Y por último, decirte, José Ángel, que las líneas de investigación deben de ser claras, deben de ser precisas para llegar a los dos puntos claves de una investigación criminal, que es quién cometió el asesinato o quiénes cometieron el asesinato, por un lado, y el móvil del asunto. Las líneas de investigación deben de ser claras. Una, se debe de aclarar una a una, no hacer una sola investigación, sino hacer varias con las líneas de investigación cruzadas, como deben de ser una investigación de esta envergadura. Y son de las que se detectan es la línea política, por ejemplo, el gobernador, el exgobernador que estaba haciendo labores políticas el último mes de manera muy activa. La línea de los negocios que manejaba el gobernador y, por supuesto, se tiene que investigar toda la línea financiera que tiene tanto él como los allegados. La línea sentimental, que no está por demás decirlo, dejando todo el respeto en este caso, pero que ahí están los medios de comunicación y las cuestiones electrónicas, en las cuales nos habla de una serie de relaciones que se tenía de manera sentimental y, por supuesto, la más delicada, que es la relación política con el crimen organizado. Hasta aquí mi comentario, José Ángel. Maestro Alfonso Partida, muchas gracias. Hasta luego. Saludos, hasta luego y lo mejor durante el presente año. Y nosotros